Posterior a la excelente intervención del doctor Irwin, hablando de la eficacia del medicamento, principalmente de anti-TNF, pues hablaremos de lo que hay en hígado, respectivamente. Les tengo que advertir que no hay mucha información acerca de esto. Los datos que traje los saqué básicamente de lo que hay en la literatura, que son ensayos observacionales con poca evidencia. Básicamente, la agenda que he intentado distribuir para el día de hoy es hablar algo de toxicidad hepática asociado con los tratamientos biológicos. En segunda manera, hablaré algo del uso de estos fármacos en pacientes con hepatopatías subyacentes. ¿Qué hay de hepatitis B? Que sabemos que hay una fuerte correlación de reactivación de hepatitis B. Y lo que tenemos de datos en trasplante hepático. Planteo inicialmente como problema el uso de este tratamiento biológico es debido a que, lamentablemente, los diseños iniciales de los estudios de tratamientos biológicos en enfermedad inflamatoria excluyen los pacientes con hepatopatía y pues eso nos hace perder un gran valor de datos para analizar. Pero si ustedes ven por otro lado, como contraparte a esto, hay unos reportes de alrededor de un 30% de pacientes que tienen anormalidades de pruebas hepáticas en combinación con enfermedad inflamatoria intestinal. Para todos es muy claro que hay coexistencia de esta entidad con manifestaciones hepáticas o con otras enfermedades como la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad inflamatoria intestinal y la colangiopatía por IgA, que estamos aprendiendo más de esta enfermedad ahora. Por otro lado, este es un escenario en el cual los pacientes requieren múltiples fármacos para tratar su condición de base y no están expuestos a tener toxicidad hepática asociada por medicación. Como ya les mencioné, hablaré del problema de la hepatitis B y el riesgo de reactivación y la escasa información que tenemos de trasplante hepático en este caso. Si vemos acá, este es un claro ejemplo de un diseño clínico en el cual se analizan los criterios de elegibilidad. Y resalto ahí que los pacientes no son incluidos al trial, aquellos que tienen alteración de las enzimas hepáticas o historia de hepatopatía crónica. Entonces, vamos perdiendo información en esta población. Por otro lado, la FDA ha emitido una clasificación que la recomienda, que es esta que ven acá, en la cual sugiere clasificar los efectos adversos hepáticos dependiendo de la normalidad en las pruebas hepáticas. Si hay alteración de la ALT, pues es una hepatitis con progresión hepatocelular, o si la alteración es de la fosfatasa alcalina de rango colestásico, pero ellos proponen, para tratar de evitar esa heterogeneidad que tenemos ahora, usar estos niveles. Sin embargo, pues dependiendo de donde se haga el estudio, se pueden incluir o no, o dependiendo de la decisión de los autores, usar o no esta clasificación, y es lo que tenemos ahora, que es mucha heterogeneidad en la literatura. Vamos a hablar de moléculas. Los anti-TNF, sabemos que el TNF-alfa es una molécula producida por los macrófagos que tiene un importante papel a nivel de la inflamación, pero a nivel hepático, ¿qué hace este anti-TNF? Es un mediador de la toxicidad hepática y ayuda a la proliferación y la regeneración hepática. Realmente se desconoce por qué estos fármacos pueden inducir toxicidad en el hígado, pero en estos diseños en vivo han planteado dos posibles hipótesis. La primera de ellas es que el anti-TNF tiene un efecto sobre las células TCD8 y los linfocitos B autorreactivos. Cuando se bloquea el anti-TNF, pues hay una expresión mayor de estas células y lo que favorece la presencia de marcadores autoinmunes que nos llevarían a la inducción de toxicidad a nivel hepático. Por otro lado, también se sabe que el TNF tiene un efecto sobre estos dos receptores de las células T reguladoras y T efectoras, que al bloquearlo se altera este desbalance y se produce o se favorece la presencia de toxicidad y daño hepático. Lo que sí es muy cierto es que tenemos cuatro posibles condiciones en las que se pueda expresar la toxicidad hepática con infliximab. La primera de ellas es una injuria hepática manifestada por elevación de transaminasas, componentes autoinmunes, los rangos de colestasis que no son muy frecuentes, pero vienen reportados, y el papel que tienen reactivación de virus B, que sí es claramente visto. Cuando uno analiza los datos de los pacientes expuestos a infliximab y el riesgo de toxicidad hepática, si nos vemos acá en la propuesta que hace la FDA, realmente no son tan alarmantes. Vemos que en comparación con el placebo, el riesgo de toxicidad hepática pues es menos del 4 o 5%. Por tal razón, podríamos plantear que este es un tratamiento seguro. Sin embargo,
El problema fue acá en el 2003, que en el post-marketing de la molécula en América se reportaron alrededor de 120 casos de toxicidad hepática, algunas fatales con necesidad de trasplante y muerte. Entonces, por esta razón, la FDA emite un warning en el 2004, en el cual reconoce como el riesgo de toxicidad hepática que tiene esta molécula, principalmente de reacciones hepáticas severas. Si analizamos esta base de datos y evaluamos por número de casos, los medicamentos que más inducen, más de 100 casos reportados de toxicidad hepática, infliximab está ocupando pues, la lista. Cuando se ve este análisis acá, que son tres diseños observacionales, uno de ellos es prospectivo, una corte americana, un diseño y dos diseños europeos, vemos que el infliximab está ocupando el lugar entre los 10 fármacos que producen más toxicidad hepática o DILI asociado a fármacos. Sin embargo, cuando vamos a los números, la toxicidad hepática por fármacos inducida por anti-TNF, solo fue el 4% en estas poblaciones. Y por otro lado, infliximab, los autores proponen que de uno de cada 148 pacientes expuestos a la molécula podrían presentar la toxicidad. Con adalimumab, los datos son un poquito más alentadores. Cuando veamos las poblaciones tratadas con adalimumab en todas las cohortes, nuevamente vemos que la tasa de toxicidad hepática es menos del 5%, solo hasta el 3.5% y pocos eventos serios fatales. ¿Qué pasa con golimumab? El estudio pivotal de Goli mostró que la elevación de las transaminasas era menor del 1% durante el seguimiento. Estas transaminasas más de 5 veces, por tal razón también pues, es un medicamento que puede ser seguro. Y en cuanto a ALT menor de 3 veces, durante el seguimiento entre el grupo expuesto al grupo control no hubo una significancia estadística. Después de post-marketing se ha visto elevaciones más de 5 veces solo en el 3% de los pacientes tratados. Este es un análisis de un estudio que lo que hace es reclutar 34 casos que están documentados en la literatura de toxicidad hepática asociada por anti-TNF, los autores solo pueden establecer 6 pacientes claramente inducidos por anti-TNF y lo que quiero mostrarles acá es que hay un importante número de pacientes que presentan positividad en los marcadores autoinmunes e interesantemente, después de suspender el medicamento o darles tratamiento con prednisona, algunos de ellos se seronegativizan. Entonces, por tal razón puede que esta hipótesis que plantean los autores previos debe estar relacionada con la condición de inducción de autoinmunidad y hepatotoxicidad del anti-TNF. ¿Qué sabemos de ustekinumab y Mibedo? La información es muy… Bueno, lo que tenemos hasta ahora… Ustekinumab, los reportados son datos autolimitados, no fueron superiores los registros al placebo y la alteración enzimática pues, es menor que los anti-TNF. Probablemente esto es inducido por el cambio de la molécula y el mecanismo de acción diferente a los anti-TNF. En Bedo también los ensayos clínicos, el pivotal no reportó toxicidad hepática y post-marketing se ha mostrado menos del 2% de los pacientes expuestos con toxicidad hepática. Esta es una diapositiva que les quiero recomendar, es una base de datos que la lleva el Instituto Nacional de Salud, se llama LiberTox, es de acceso libre, tiene una gran ventaja y es que podemos tener acceso para determinar información del riesgo de toxicidad hepática, adicionalmente no solo para medicamentos de prescripción médica, para tratamientos herbales o suplementos nutricionales y también nos pueden ayudar para determinar el tratamiento. ¿Qué hay en hepatopatía subyacente? Sabemos que, como ustedes ven acá, la información extraída de esto es antigua, pero se plantea que la frecuencia de cirrosis en enfermedad hepática es variable. Se cree en este estudio que la prevalencia de cirrosis en enfermedad inflamatoria, específicamente en colitis ulcerativa, fue del 1.2% y en otro estudio dirigido en autopsias, se encontró que había un aumento en la frecuencia hasta de 12 veces de enfermedad hepática crónica en comparación con los controles. En Crohn no se sabe mucho, pero se plantea que se pueden extrapolar estos datos y considerar que la frecuencia es muy similar.
Lo que sí es claro en este momento es que tenemos un desconocimiento del uso de biológicos en pacientes con enfermedad hepática a largo plazo. No sabemos qué pasa con esta población. Los datos que hay en la literatura no van mayores a 5 años. Y por otro lado, una alarma que tenemos es probable el riesgo de infección en los cirróticos. Sabemos que per se un cirrótico tiende a infectarse y al uso iniciar este tipo de tratamientos también podría incrementar las tasas de infección. Esto es lo que tenemos de anti-TNFs en enfermedad hepática crónica. Fíjense que no hay mucho en la literatura. Son pacientes con colangitis esclerosante primaria y enfermedad hepática autoinmune. Algunos de ellos alteraron las pruebas hepáticas durante el inicio del tratamiento, que se normalizaron. Aquí en este caso, 3 pacientes tuvieron elevación transitoria, pero en el periodo de seguimiento a 5 años no hubo progresión de la enfermedad. Y aquí hay unos casos reportados de pacientes que hicieron toxicidad por infliximab, le hicieron switch a adalimumab con muy buena respuesta, sin progresión de la enfermedad ni alteración hepática posterior. Esta es una diapositiva que traía para mencionarles que en la literatura se están reportando algunos casos de hepatocarcinoma en pacientes con enfermedad de Crohn sin cirrosis, y los autores plantean el posible riesgo que tiene la enfermedad de Crohn de malignidad. Pues de eso también pues desconocemos mucho porque la información es muy limitada. ¿Qué otros posibles potenciales o beneficios podemos tener con los anti-TNFs en esta población? Se venían haciendo ensayos clínicos en hepatitis autoinmune y en NAFL, pero lamentablemente en hepatitis autoinmune los datos no fueron buenos y el estudio se tuvo que parar a la mitad porque los desenlaces fueron fatales, pero sí en autoinmunidad tenemos un par de datos que les quiero traer acá. Este es un estudio del uso de infliximab en hepatitis autoinmune refractaria primera línea, donde se incluyen 10 pacientes que no respondieron a tratamiento inicial con infliximab. Algunos de ellos lograron normalización de las pruebas hepáticas y adecuado control bioquímico. Después de este estudio, la Asociación Europea en las guías de hepatitis autoinmune ha considerado una posible opción el uso de infliximab en esta condición, off-label, desde luego. Creíamos que la interacción o el mecanismo de acción de vedolizumab y algunos reportes de caso que mostraban una mejoría del perfil hepático de la bioquímica hepática en esta enfermedad, que es la colangitis esclerosante primaria, tendría algún impacto. Sin embargo, este es un estudio reciente que se extraen datos de Getaid, que es un análisis de un ensayo multicéntrico de Francia y de Bélgica, y lo que encontraron acá es que lamentablemente a las 54 semanas la normalización de las pruebas hepáticas no mejoraron, se mantuvieron igual. Por tal razón, los autores consideran que este es un medicamento ineficaz en esta condición. Esto también ocurre en este mismo estudio, bueno, en otro estudio con los mismos intereses, evaluar vedolizumab en colangitis esclerosante primaria, y lo único que se encontró es que había una mínima reducción de las enzimas hepáticas, menos del 20%, sin lograr controlar bioquímicamente la enfermedad. Entonces, pues lamentablemente, con lo que tenemos por ahora, no podríamos emitir algún juicio clínico. ¿Qué hay de ustekinumab y colangitis biliar primaria? Se cree que o se creía que la enfermedad o esta enfermedad inducida más que todo por la interleuquina 2 tenía un papel importante en la fisiopatología. Entonces se hizo este diseño de este estudio donde se evaluó ustekinumab a 28 semanas en pacientes con colangitis biliar primaria. Y también los resultados son una reducción modesta, miren, 415 del basal a 355 de la fosfatasa alcalina. Por tal razón también, pues lamentablemente, este estudio es negativo para esta población. Claramente tenemos un papel en reactivación de virus de hepatitis B. Lo que quiero recalcar acá es la importancia de la vacunación. Este es un dato que me prestó el doctor Beltrán. Nosotros como Colombia o país estamos alineados con la OMS en intentar eliminar las hepatitis virales hacia el 2030. Este es un estudio que se hizo y se publicó este año por el Ministerio de Salud, donde se analizaron en 35 municipios donde teníamos altas prevalencias de hepatitis B aquí en Colombia, 3.200 niños entre 5 y 10 años. Y lo más interesante de este estudio es que en esta población analizada ningún niño tenía antígeno superficie para hepatitis B positivo. Por tal razón consideramos que en el país la estrategia de vacunación es segura y que nosotros deberíamos proponérsela a nuestros pacientes que no están vacunados. ¿Qué está pasando? Es que lamentablemente en los adultos entre 25 y 44 años los registros vienen aumentando,
hacia el 2019 hemos crecido en un 20% en comparación del 2018, llevamos 2.030 casos de hepatitis B documentados este año. Este es como el algoritmo propuesto que se podría adoptar también para todos los biológicos, no solo anti-TNF, y la idea es evaluar antes de iniciarlo si el paciente tiene una enfermedad hepática concomitante, hacer un monitoreo de las enzimas hepáticas cada 8 semanas, si en algún momento encontramos alguna anormalidad de las enzimas hepáticas, evaluar qué tan grave es esta anormalidad, si es solo menor de 3 veces, hacerle un seguimiento, si la elevación es mayor de 3 veces, empezar a hacer estudios para excluir una enfermedad hepática crónica y considerar el apoyo con un equipo multidisciplinar. Ya para finalizar, voy a hablar de lo que hay en trasplante hepático y lo principal en esta imagen es quitar la estigmatización que tienen los pacientes trasplantados. Los ensayos clínicos o el papel que nosotros hacemos con los inmunosupresores es evitar la señalización entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T y lo hacemos con las moléculas que tenemos, pero hay muchos ensayos que se han intentado usar en esta población con moléculas tipo biológicos. Uno de ellos que todavía se mantiene es la timoglobulina, que lleva un montón de años y pues por ahora la tenemos como una opción terapéutica. También usamos basiliximab. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria y post-trasplante hepático, se sabe que hay una fuerte asociación de colitis ulcerativa y colangitis esclerosante primaria, que el riesgo de presentarse una colitis ulcerativa en el post-trasplante se incrementa hasta un 30% a los 10 años y que el promedio de presentación de la enfermedad, ya sea de nuevo o de reactivación, es más o menos a los 4 años. Obviamente esto no es solo asociado a colangitis esclerosante primaria, nosotros hemos visto casos de hepatitis autoinmune y no solo con trasplante hepático, en trasplante renal hay números importantes, en corazón también se han mostrado algunas asociaciones con la enfermedad. ¿Cuál es el problema acá? Es mantener o intentar en algún momento tener en equilibrio el evitarle rechazo al paciente versus la recaída de la enfermedad y yo pondría aquí el riesgo de infección. Como les expliqué, la información es muy limitada, nos vamos a limitar todo esto a reportes de casos. Lo que hay acá es, estos son 8 casos que reporta la Mayo Clinic de pacientes trasplantados que han necesitado iniciar tratamiento biológico, han usado la mayoría de ellos infliximab y adalimumab. Y en la literatura también pues hay otros, son 18 casos en total, pero fíjense ustedes que la respuesta a nivel de enfermedad inflamatoria es diferente con algunos grupos que han planteado hasta una respuesta al 100% en pacientes tratados con biológicos y trasplante hepático. El tipo de inmunosupresores no cambia, se siguen usando anticalcineurínicos, prednisona, mTOR, pero depende de la población y de los autores el uso de esto y el régimen. Este es un paper que salió hace poco, es un metaanálisis que estaba mostrando qué seguridad tienen los anti-TNFs en pacientes trasplantados y este paper mostró que no hay un incremento significativo en el número de infecciones graves en pacientes tratados con anti-TNF. Yo lo que hicieron un análisis de pacientes tratados con anti-TNF versus los no expuestos y realmente pues no hay una significancia estadística, por tal razón consideran un tratamiento seguro en esta población. Con Bedo lo que se tiene es que hasta ahora 31 casos registrados en post-trasplante hepático, de esos 31 se han registrado infecciones en 9 pacientes y se sospechaba de pronto el riesgo de infección por Clostridium difícil por el mecanismo de acción de la molécula, sin embargo pues esto no fue significativamente estadístico. ¿Qué es lo que se tiene que tener de precaución cuando se va a usar vedolizumab en post-trasplante? Es que al analizar estos 31 casos se encontraron 2 casos que necesitaron retrasplante y estos casos tenían la característica de que presentaban alteración de las pruebas hepáticas. El seguimiento fue 20 meses en todo el estudio. Como conclusiones, y ya para finalizar, no podemos emitir un concepto claro y fuerte sobre el perfil de seguridad, ya que la información que tenemos es limitada. Desconocemos y tenemos un hueco científico en cuanto a pacientes con hepatopatía crónica y el curso de la enfermedad a largo plazo expuesta a biológicos. Indudablemente el tratamiento multidisciplinar es importante y de pronto planteo yo que estas estrategias o estas dudas se podrían responder con modelos individualizados de salud donde la farmacogenómica pues, podría ayudarnos a seleccionar muy bien las moléculas. Antes de terminar, quiero compartirles esta imagen.
Ella es Tatiana Narváez, es una paciente trasplantada en nuestro grupo, que después del trasplante tuvo una segunda oportunidad y ahora es parte de la Selección Colombia de pacientes trasplantados. Recientemente, hace un par de semanas, estuvo en Newcastle participando en los Mundiales de Trasplante y nos trajo muchas alegrías. Muchas gracias.